¿Qué tal, Arratsaldeon? Y pues un día más aquí en el Parador Carlos V de Hondarribia con un nuevo protagonista, en este caso el nuevo ayudante de caballería, Denis Álvarez. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Denis, bueno, lo primero que te quería preguntar, se lo pregunté en su día a Juan Carlos Miranda, compañero tuyo, ¿no? Dentro de ese grupo de ayudantes del burgomaestre. Pues, ¿cómo te llegó esa noticia? ¿Cómo te comunica Iñaki Sagarzazu, burgomaestre del Alarde? Él sale reelegido hace unos meses y, digamos, reestructura su equipo más cercano y piensa en ti. ¿Cómo te lo comunica? ¿Te llama? ¿En qué momento te pilla? Porque al final, a veces, estas cosas son un poco improvisadas, ¿no? Te coge por sorpresa. Sí, sí, totalmente. No, de hecho, me acuerdo porque estaba con los críos, estaban los críos andando en el skate park, ahí en la del polideportivo, en la parte trasera de la Quirol de Guía, y me llamó Iñaki, y yo como suelo andar también en cosas, mirando cosas de archivo, y bueno, yo soy por oficio también, ¿no? Y así, bueno, pues yo pensaba que estaba relacionado con eso, que era una cosa más relacionada, pues tiene mi contacto por de antes también, y bueno, pensaba que era algo relacionado con eso. Y nada, me preguntó, era además ya de noche ya, nos íbamos a marchar, y me preguntó, bueno, si me cogió ocupado, y dije, no, no, tranquilo. Y es cuando me lo dijo. Entonces, bueno, pues al principio sí que, pues primero la sorpresa, evidentemente, y luego, pues lo que he dicho, yo estaba con los críos, los dos de cubero. Y la primera idea es, pues tengo niños de cubero, ¿qué hago? Sí, no. Y le dije, bueno, venga, tomamos un café al día siguiente, lo hablamos, y al día siguiente, bueno, pues ya le dije que sí, ya está. ¿Lo reposaste? ¿Lo comentaste en casa? Sí, eso es, más que nada, pues al final, pues eso, si no tuviera niños, pues igual al momento dices que sí. Sin pensártelo mucho, pues te tiras a la piscina y ya está, ¿no? Pero pues eso, pensé, este año el mayor podía salir de Chilivito, ya es otra historia, el pequeño se maneja mucho solo. A ver, no tengo, digamos, ningún familiar que vaya, que fuera conmigo la compañía, pero sí amigos. Entonces, bueno, lo sopesas todo un poco y bueno, pues es una oportunidad o una cosa diferente, una forma diferente de poder, no sé si ver, disfrutar, igual no se disfruta, igual se sufre, no sé. Y bueno, dije que sí y ya está. De momento sufrir, no lo vas a sufrir este año. Sí que estás ejerciendo ya como ayudante de caballería, aunque evidentemente por las circunstancias el 8 de septiembre no vas a poder subirte al caballo, pero sí que me gustaría que nos contaras cómo han cambiado en estos meses tus circunstancias dentro de la propia estructura organizativa del Alarde, en un año además histórico como este. Luego hablaremos de la historia en el que os ha tocado tomar decisiones para las que uno en definitiva pues seguramente nunca está preparado, ¿no? Porque cuando te eligen para un cargo, pues sí, sabes que tienes que tomar decisiones a veces complejas, de organización, de cambios de recorridos, de horarios, de ajustar cosas de un año para otro, pero uno nunca está preparado para que le venga una pandemia. No, evidentemente, no. A ver, por una parte el cambio principal es, bueno, yo salí a nolear durante, no sé, 30 años, los que sean ya, y los últimos años de teniente, entonces un poco lo que era la organización de una compañía, junto con el capitán, pues uno ya sabes un poco cómo funciona, ¿no? Y el paso a ayudante lo que implica es algo que antes sí que no hacía, como teniente, que era ir a las juntas de mandos, porque los ayudantes sí que vamos, pero no tenemos voto. De modo que tanto Juancar como Aitor, que ya estaba de antes, y yo, sí que asistimos, pero tenemos voz, podemos opinar y tal, pero lo que es las decisiones al final pues las toman los mandos junto con el burgomaestre y el comandante, ¿no? Y bueno, pues al principio más que nada fue, pues era de los nuevos encima, el único que no sabía montar a caballo, entonces mi primer objetivo ha sido empezar a aprender. Y luego, como tú has dicho, nos ha cogido el tema del confinamiento, entonces todo ha sido un poco telemático, a ver qué decir, de cara afuera poco había que hacer. Y de cara adentro, pues ver un poco qué se podía hacer hasta, como has dicho antes, llegar el momento de que sí, de que aquí había que tomar unas decisiones y ir poco a poco preparándola. Pero desde un punto de vista de lo que puede suponer el trabajo de un ayudante, igual en un año normal, este año no existe o existe menos. Esperas, esperas, esperas con
la cosa de que a ver si puede cambiar, pero al final esa incertidumbre, se te van agotando los plazos hasta el momento en el que se toma esa decisión. Hablar de Fundasillo ha tomado esa decisión de suspender. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú lo viviste de cerca? Sí, no, a ver, yo creo que a lo largo del confinamiento también, sí, pues... Quizá la gente lo tiene asumido cuando van pasando los días, pero nunca uno está preparado del todo, ¿no? Para... Sí, hombre, al final es una decisión que sabes que tiene la pinta que la tienes que tomar antes o después. Las cosas son como son. Todos decíamos, jo, los de Irún lo tienen difícil. Nosotros igual, pero ese igual... se veía que era complicado, ¿no? Entonces es verdad que a lo largo del confinamiento ya empezamos un poco a mirar, cuando se había suspendido el alarde otras veces, cómo había sido, qué había sido, cómo se había producido esa suspensión, y entonces un poco lo que era los antecedentes ya se habían ido preparando. Y yo creo que cuando se toma la decisión a finales de mayo, unos ya empezaron a decir, joder, es demasiado pronto, pero ya no era solo cuestión de lo que decida la Junta de Mandos y primero y luego a la refundación, sino que ya desde el Gobierno Vasco, por ejemplo, la EUDEL ya había publicado que hasta el 15 de septiembre no se podían juntar o no daban permiso para que hubiera reuniones de más de, no sé, 250 personas. Entonces dices, si es que nos vamos a juntar 5.000, y no es solo los que te juntes tú, sino lo que eso atrae a lo largo del recorrido en calle Mayor, y todo lo que conlleva. Además no solo el día 8, son los ensayos, es el día 7, dices, organizas algo que no va a ser factible, y no solo eso, si luego pasa cualquier cosa, es imposible el foco de contagio. No puedes, eso es, no puedes, no, o sea, hay que ser consciente de que este año no puede ser y no puede ser, y hay que tomar la decisión, y mira, cuanto antes se toma, y no decir que es un peso que te quites de encima, pero hasta cierto punto es algo que, bueno, eso ya no puede ser, vamos a pensar en lo siguiente, o en qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer, o cómo gestionar las cosas. Entonces, ya que lo has mencionado, te quería preguntar por tu trabajo al margen del alarde, entre otras cosas porque he estado leyendo también, por ejemplo, en la Gaceta de la Mixta, un escrito que te pidieron desde la compañía, en tu función, en tu trabajo, en tu labor de investigador, de historiador, precisamente sobre otros años a lo largo de la historia en los que se ha tenido que suspender el alarde, aunque se han mantenido otras cosas, como pudiera ser el voto a la Virgen en Guadalupe. No sé si nos puedes, de forma muy resumida, hacer un recorrido histórico, porque estamos en estos últimos días muy acostumbrados a echar la mirada hacia atrás, la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, pero antes también, en el siglo XIX, incluso antes, ha habido suspensiones del alarde. Sí, hombre, al final, pues eso, como te he comentado un poco antes, ¿no? A lo largo de lo que es el confinamiento, pues nos pusimos a mirar, ¿no? Y dijeron, bueno, a ver si podemos encontrar, y yo empecé un poco a mirar, ¿no? Y digamos que hay dos etapas. Hasta el siglo XIX, pues podemos decir que hay algún tipo de suspensión motivada, pues, en algunos casos curiosos, como dices, ¿no? Que es lo que saqué cuando me dijo Ángel para que escribiera para la Gaceta, ¿no? Pues se planteó la suspensión porque no había gente para desfilar, pero no había gente porque la gente estaba en la mar. Entonces, como los hondarribiares estaban pescando, no se sabía si iban a poder volver a tiempo, entonces decían, bueno, pues igual hay que suspender. Se cumple el voto, pero lo que es el desfile de armas, lo de los paisanos armados, no se hace. Entonces, aunque no tenemos constancia de si al final hubo suspensión o no, se planteó pues que solo subiera el clero, se hacía el voto y ya está, ¿no? Y es verdad que a partir de 1800, finales del 19, de 1881 hacia ahora, pues hemos computado 11 suspensiones, una por una pandemia, que es la primera, igual que ahora. ¿Cólera? Que es la epidemia de cólera, que es la epidemia, se desata en Irún, no en Hondarribi. Y entonces el gobernador civil dice, vamos a cortar, porque si mantenemos el alarde, va a venir gente de Irún a verlo y se puede desatar aquí, pues se puede extender, ¿no? Y ese año sí que hemos constatado que se suspendió todo. Se suspendió el alarde, se suspendió el voto y no hubo ningún tipo de celebración ni evento fuera lo que era el día 8, pues no sé, fuegos artificiales, toros, etc. El resto de los casos siempre han sido por guerra. Creo que está documentada la guerra de Cuba, guerra de Melilla, y luego las conocidas, ¿no? Primera Guerra Mundial. Eso es la de Cuba el 98, la guerra de Melilla el 909 y luego la Primera Guerra Mundial y la guerra civil. Y en esos casos sí que hemos visto que generalmente se suspende el día 8, pero el resto de las actividades de fiestas, como puede ser, ya digo, las corridas de toros y este tipo de cosas, se siguen manteniendo.
la misa de difuntos del día 9 o el día 10, porque antes se hacía el 9, ahora se hace el 10, pues depende cómo caiera, eso se seguía manteniendo también, y sí que hemos visto que el voto se cumplía. Entonces, bueno, básicamente podemos decir que se suspende lo que es el alarde de armas el día 8, pero el día 8 se hace el voto, se cumple el voto, y el resto de celebraciones sí que se hacen. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay un peligro de, digamos, de enfermedad, salvo el primero. Incluso en la mayoría de ocasiones con programa de fiestas editado por el consistorio. Eso en este es. Caso, porque siempre está esa cosa, no se suspende las fiestas, no se suspende, en este caso el desfile. Eso las es. Fiestas se adaptan, hay menos actividades, pero hay actividades. Eso, se suspende la concentración máxima de gente, pero el resto de actividades se cumplen, y como has dicho, se editan programas de fiestas que se pueden consultar, casi todos están digitalizados en la página web del ayuntamiento, y se ve perfectamente que incluso el día 8 hay, y pone el programa de fiestas, que hay una procesión, pero lo que no hay es el desfile de paisanos armados, que es lo otro. Para ir terminando, ¿cómo vas a vivir el 8 de septiembre? Este 2020 extraño que nos ha tocado, no sé si lo habéis hablado ya en casa. No. ¿Cómo? Pues mira, sinceramente. Me imagino que vestidos para la ocasión, de fiesta igual sí, pero es amoldándose a la situación. Hombre, pues a ver, por una parte es verdad que el voto de una forma o de otra forma hay que celebrarlo, ¿no? O hay que hacerlo, supongo que cada uno lo celebrará a su forma, o subiendo o no subiendo, en familia o de forma individual, o subiendo a las 4 de la tarde, no lo sé. También es verdad que por primera vez en muchos años el curso escolar a nosotros en el trabajo nos empieza el 8 de septiembre. Entonces, bueno, no sé. La verdad es que todavía no lo hemos hablado. Supongo que de una forma u otra subiremos a Guadalupe, pero como digo, como el objetivo es no... que no haya concentración, pues me imagino que cada uno subirá en su momento, cuando quiera, como si subiera a las 7 de la tarde. En el fondo va a ser algo más individual, supongo que no, y subiendo igual en familia, no sé. La verdad es que no está decidido, es algo que no hemos hablado todavía. Cogeremos con más ganas 2021. Supongo, siendo positivos, con más ganas. Siendo positivos y esperando que no haya problemas, sí, supongo que con más ganas. Pues Denis, gracias por estar con nosotros. Sí. Te emplazamos aquí el año que viene. Perfecto. Cuando ya lleves ejerciendo ya un año como ayudante, pero estés a punto de estrenarte y de subirte al caballo para... Sí, bueno, ya sabes, dicen que lo que han hecho es darme un año extra para aprender a montar bien a caballo, ¿no? En el fondo es lo que dicen. Bueno. Vaya, es que recasco. Pues a ti por venir. Las palabras de Denis Álvarez, ayudante de caballería, que está ejerciendo ya, como decimos, de ayudante desde que le nombró el burgomaestre, pero que pues no va a poder vivir el 8 de septiembre desfilando y montando a caballo por primera vez. Nosotros le emplazaremos aquí el año que viene para hablar de cómo se presenta esa experiencia de estrenarse en definitiva como ayudante. Es que ricasco como siempre por estar al otro lado de la pantalla, y les emplazamos a nuevos programas de La Larda al Día aquí en Teledonostia.